Gestionar 26 millones de litros de agua diarios para proveer de ella a más de 145.000 personas requiere, además de vocación de servicio, una metodología precisa y rigurosa. Emadsa gestiona el ciclo integral del agua en Tarragona, la Canonja, els Pallaresos y el Catllà. Un 85% del agua que Emadsa pone en la red de distribución proviene del río Ebro y llega a través del Consorcio de Aguas de Tarragona. El 15% complementario se obtiene de recursos propios de titularidad municipal, como pozos y minas. Este 15% de agua, llamada cruda, se extrae de recursos con origen y calidad variable que hacen necesario un proceso de potabilización que permite verificar su inocuidad antes de ser distribuida. Emadsa tiene implantado un plan de seguridad sanitaria guiado por la norma internacional ISO 22000, que asegura la mejora continua en la preservación de la inocuidad del agua, controlada durante todo el proceso y hasta la acometida del cliente, como cualquier otro producto alimenticio. La distribución de agua en los hogares y la industria requiere el almacenamiento en depósitos que garanticen tiempo suficiente para su transporte, así como la verificación de los parámetros físico-químicos y microbiológicos que prescribe la reglamentación. Los depósitos permiten también adaptarse a la variabilidad del suministro y garantizan autonomía suficiente para atender las necesidades y tomar medidas ante las posibles incidencias. En marzo de 2017, Emadsa puso en funcionamiento una planta embotelladora de agua del grifo, con el objetivo de proveer de botellas a la población afectada por cortes de suministro de duración superior a 4 horas. La operativa de funcionamiento de la planta se lleva a cabo a través de un contrato reservado a empresas que trabajan con personas con dificultad de inserción laboral.